Amigos, familiares, personalidades y funcionarios se dieron cita en el Palacio de Bellas Artes para rendir homenaje a Miguel León Portilla, quien falleció el 1 de octubre a los 93 años de edad. Con la interpretación de solistas ensamble de Bellas Artes, dirigidos por Cristian Gomer, inició el homenaje al antropólogo, historiador, filólogo y filósofo. Poemas en náhuatl, mixteco, mije, totonaco y zapoteco reconocieron el trabajo que realizó León Portilla por los pueblos y las lenguas indígenas de México. En la primera guardia de honor estuvieron presentes Beatriz Gutiérrez Müller, directora del Consejo Honorario de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, Enrique Graue, rector de la UNAM, Chonita, viuda del filósofo, su hija Marisa, su yerno Gerardo Hierro y sus nietos Miguel Diego y Fabio Hierro. Hoy, el Palacio de Bellas Artes abre sus puertas para uno de los grandes. Hoy despedimos a un sabio, pero no cualquier sabio, un sabio generoso. Un sabio generoso que supo sembrar el amor al conocimiento, el amor al estudio, pero sobre todo el amor a este México diverso, extraordinario que tenemos. Que supo sembrar el doctor León Portilla, está hoy aquí. Un humanista que, siendo uno de los más grandes maestros, siempre conservó la mirada de niño, la mirada curiosa de un joven alumno. Así lo demostró siempre con su curiosidad, su gran sonrisa, su manera tan accesible de transmitirnos mundos tan lejanos, tendiendo puentes desde lo más ancestral para que resonaran en la actualidad como parte de nuestras vidas. México ha perdido a uno de sus mejores hombres y la Universidad Nacional Autónoma de México a uno de sus más ilustres miembros. Se nos fue don Miguel León Portilla. Con él se nos fue un toltécatl que se preparó con su intelecto para obrar con el corazón, disfrutando la vida y el conocimiento. Pero se queda con nosotros para siempre. Ese gran universitario, el maestro de generaciones, el escritor, el lingüista, el historiador de historiadores, el académico indomable, el consejero, el hombre alegre, racional y justo, el defensor de nuestros orígenes y el universitario que dio voz al espíritu de nuestra raza, que por mi raza hable el espíritu. Para darle a Chonita un abrazo y a su familia, sus hijos, nietos, alumnos, amigos, autoridades. Muchas gracias a don Miguel. Así como está, yo lo vi la última vez. Descanse en paz.